intentions and with something, something never comes. They feel nothing, nothing satisfies. Hidden the cross, cross into the past. Wanna hear no drove all night long, wanna dream what the day. Dreams seem around, but they take it away. Living what you feel, what you fear most. Feel a couple lies, but they see your ghost. Ensayo de notables, que estamos acá. Bueno, primero agradecerte por recibirnos en este majestuoso lugar. Muchas gracias a ustedes por venir a conocer y ver un poco lo que es esto que dimos en llamar Monkey Grunge, ¿no? Es un tributo a Foo Fighters que, bueno, tiene varios años atrás. Esta formación actual tiene básicamente 4 o 5 años con algunos pequeños cambios de integrantes, alguien que se sumó, algún otro que se fue, pero contamos con Javier Farelli en la batería, baterista de Astrobonzo, Eugenio Hauchen en guitarra, que es guitarrista de Cabezones, lo tenemos a Nicolás Gaspos, que es guitarrista de todas las bandas vive por haber, entre tantas Contragolpe. ¿Qué más está? Yo, Agustín Ramos y Marcelo Porta, bajista de Cabezones. Sí, está sonando un ace, claro, sí, estaba molestando. Bueno, y se presentan este fin de semana, ¿no? Nos presentamos este viernes 6 de diciembre en Tribus. Va a ser una noche tributo. Arranca una banda tributo a Alice in Chains que se llama Nocoba. Es una banda mixtura entre Santa Fe y Paraná. Sí, una banda a tributo a Red Hot Chili Peppers que se llama Coffee Shop, que son íntegramente de Paraná, y nosotros cerrando la velada. Noche de tributo, pero vamos a recorrer esta mesa, esta sala de notables. Bueno, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, presente en lo personal de la música, bueno, tocaste en todos lados, ¿eh? Como León Queco. El guitarrista de todas las bandas. El guitarrista misterioso. muy bien, un presente, la verdad que muy activo con el rock, con la banda, con las guitarras y con buenos amigos. Por suerte compartiendo en este proyecto Tributo a Foo Fighters, que es una banda que a mí me gusta mucho y lo puedo hacer con esta gente que me encanta compartir con ellos en los ensayos y en los escenarios. Está bueno también que la gente por ahí lo conozca a todos ustedes, que obviamente están en bandas muy importantes, pero por ahí no conocen la intimidad, lo que es el ensayo, donde se prepara todo para después ir a donde generalmente lo ven, que en los shows, ¿no? Esta es la cocina, donde se preparan todas las recetas para brindar un show digno, que el público disfrute y que nosotros desde arriba percibamos ese disfrute, porque así lo disfrutamos nosotros. Leave